El filósofo Zenón de Citio, fundador de la escuela estoica, ya decía hace más de 2000 años que la razón por la que tenemos dos orejas y una sola boca es porque tenemos que escuchar más y hablar menos. Y de hecho, los maestros griegos de retórica enseñaban, antes que nada, a guardar silencio y a escuchar de verdad. ¿Por qué? Porque solo si escuchamos sabremos qué está sucediendo a nuestro alrededor. Comprenderemos las necesidades del otro y podremos adaptar nuestro discurso, aumentando así nuestra influencia y evitando conflictos. Si es tan beneficioso, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar? Para empezar, porque la mayoría de las personas no son conscientes de que hay que ejercitar esta competencia humana tan vital. Y por lo tanto, veamos qué no es escuchar, qué no es escuchar. 1. Interrumpir al otro cuando no ha terminado su discurso. 2. Contaminar nuestra escucha con nuestros propios pensamientos. Por ejemplo, si y estamos preparando previamente qué vamos a contestar al otro y ya no le estamos escuchando. 3. Empobrecer nuestra atención con distractores externos e internos. Los externos, típicos, redes sociales, mensajes, móvil. Los internos, pensamientos, divagaciones, que nos roban la atención que deberíamos dirigir a la persona que nos está hablando, nuestra interlocutora o interlocutor. La buena escucha, para mí, es como un mindfulness de la percepción, como una conciencia plena, una mente plena y despierta. Una buena y nutritiva escucha supone un espacio de silencio atento, apertura respetuosa y presente, y atención empática. Una película que me encanta, Boyhood, Infancia, el padre, interpretado por Ethan Hawke, aconseja a su hijo adolescente que si habla con una chica y es capaz de darle feedback o retroalimentación demostrando que ha escuchado lo que le está contando, tendrá ya gran ventaja sobre el 90% de los chicos que la pretenden. Acerca de esto, Ed Cunningham, un coreógrafo muy famoso, afirmaba que los amigos son esas raras personas que nos preguntan cómo estamos y se esperan a oír la contestación. Simplemente se trata de eso, de querer escuchar de verdad, de abrirse de verdad al mensaje de quien nos habla. Krishnamurti, el gran sabio, uno de los grandes sabios del siglo XX, que abordó cuestiones esenciales del ser humano, definía así este talento tan noble como raro. Decía: el escuchar es un arte que no se obtiene fácilmente, pero en él hay belleza y gran comprensión. Escuchamos con distintas intensidades de nuestro ser, pero nuestro escuchar es siempre una idea preconcebida o desde un punto de vista singular. No escuchamos simplemente. Se interpone siempre la pantalla de nuestros propios pensamientos, de nuestras conclusiones previas, de nuestros prejuicios. Para escuchar tiene que haber quietud interna, una atención relajada. Hay que estar libre del esfuerzo de adquirir. Este estado alerta, esta atención flotante y no obstante pasivo, receptivo, permite escuchar lo que está más allá de la conclusión verbal. Por tanto, para comunicarnos más allá del ruido de las palabras, en el escuchar tiene que haber una cierta receptividad alerta. Los que aman pueden escuchar, pero es extremadamente raro encontrar a alguien que escuche. Casi todos vamos tras resultados, queremos alcanzar metas, estamos siempre venciendo y conquistando. En consecuencia, no escuchamos. Decía Krishnamurti, solo cuando uno escucha, oye la canción profunda de las palabras. La verdadera escucha nos lleva al corazón de las cosas. La verdadera escucha, por ejemplo, si escuchamos profundamente el canto de un pájaro en la mañana, entonces eso se convierte en algo extraordinario. No digamos entonces cuando nos ponemos a hablar con alguien y hay una apertura, podemos llegar mucho más allá de lo que aparentemente nos está diciendo. Así como el que ama a los pájaros, el ornitólogo, atiende ese canto del pájaro poniendo los cinco sentidos, la escucha activa requiere dejarse traspasar, recibir desnudas o desnudos de expectativas lo que nos dice el otro, no solo con las palabras, como vimos en la sección de lenguaje no verbal, sino con todo su ser. Muchas veces nuestra carencia en este arte es que confundimos escuchar con oír. El coach José Chovizcay, en su libro El masajista de almas, lo dice muy lúcidamente. Dice: oír es un proceso físico para el que no necesitamos pensar. Tú puedes oír sin pensar.
Es algo perceptivo que no requiere intencionalidad. Podemos oír ruidos, sonidos, una alarma, un susurro, el ruido del aspirador del vecino. Escuchar, en cambio, es un proceso que nos pide intelecto y emoción, presencia. Es realmente focalizarnos en el otro, llegar a sus emociones, a sus silencios, con la intención de comprender y no de contestar. Escuchar no es anticiparse, es estar presente, no presuponer y no interrumpir. Nuestro gran problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino escuchamos para contestar. Y no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación de José Chu. Si recuperamos el arte de escuchar, mejora nuestra relación de pareja, reforzamos lazos con familia y amigos. Pero es que además ganarás influencia en una reunión de negocios o en cualquier interacción que pueda acercarte a un logro, a una realización o a un éxito. Te lo digo de corazón, la verdadera escucha va más allá de las conversaciones humanas. Puedes escuchar tu cuerpo, lo que te dice la vida. Puedes estar mucho más abierta o abierto a la vida. Por ejemplo, a través del cuerpo, que a menudo nos manda mensajes de aviso para proteger nuestra salud, o las oportunidades de negocio que se presentan y que muchas veces no vemos y que aparecen con frecuencia en tiempos de crisis, las señales de la propia vida, las sincronicidades, las serendipias. Jung decía que cuando vivimos muchas casualidades significativas es porque nuestra existencia está a punto de entrar en un gran cambio, y doy fe de que es así. Por todo esto hay que saber escuchar, estar presentes, receptivos. Te quiero proponer un ejercicio que tiene que ver con la escucha al aliento de la vida. La meditación basada en la respiración consciente es un muy buen entrenamiento para mantener la mente centrada en una sola cosa, y es muy sencillo. Siéntate en una silla con la espalda recta y entrecierra los ojos, con las manos en tu regazo, confortablemente. Empieza a respirar de forma lenta y profunda, desde el vientre a los pulmones, hasta que notas que todo tu cuerpo, tu caja torácica, está llena de aire. Dirige toda tu atención al aire que va entrando y que va saliendo muy lentamente por las fosas nasales. Cada vez que notes que algo interfiere tu espacio mental, obsérvalo. Hasta puedes etiquetarlo como pensamiento, y como una nube que pasa o un pájaro que vuela, obsérvalo sin juzgarlo ni rechazarlo, sin amarrarte a él. Vuelve tu atención al aire y denota cómo entra y sale por tus fosas nasales. Practica este ejercicio de contacto con tu respiración, de quietud y de serenidad, 10 minutos al día. Puedes hacerlo en una sola serie o en dos momentos de 5 minutos. Y verás qué placer es el silencio. Qué goce profundo genera una vez has entrenado. Yo durante muchos años he meditado, y he meditado mañana, mediodía y tarde, y a veces lo sigo haciendo cuando siento que lo necesito. Me encanta meditar, y te aseguro que es una experiencia que aumenta muchísimo tu capacidad de apertura, tu capacidad de conciencia, tu capacidad de conexión, tu capacidad de centramiento, tu capacidad de escucha. Es incuestionable e inevitable que si hay alguien que te aprecia y a quien tú aprecias y siente que tú estás presente, abierta, abierto, en escucha respetuosa, amorosa, receptiva, la calidad del vínculo, la calidad del proceso relacional aumenta exponencialmente. Hemos dado mucha importancia históricamente a la palabra y al diálogo y a la conversación como el acto de hablar, y la conversación es el acto de hablar y de escuchar, como el corazón tiene sístole y diástole, como los pulmones tienen inspiración y expiración. Tiene que haber ese doble movimiento. Si escribir bien es un arte, hablar bien es un arte, escuchar bien es un arte.